13 horas en todo el país, bienvenidos a un nuevo segmento informativo aquí por la pantalla de Canal 9 para toda la provincia de Santa Cruz. Vamos a comenzar con la información porque luego de lo que fue el crudo invierno con tantas nevadas y muchísimo hielo en toda la provincia, el clima ha empezado a mejorar y el deshielo está dejando sus secuelas. Vamos a conocer la palabra del presidente de Vialidad Provincial, Luis Bucher, quien nos habla de cómo están reacondicionando todas las rutas en la provincia. Hoy tenemos un problema que es... Con esta cuestión de deshielo se nos empezó a desbordar parte de, o a caer parte de lo que es la cinta asfáltica, que en realidad ya venía, como yo te digo, de hace bastante tiempo. Se ha hecho un relevamiento, venimos haciéndolo, ya estamos próximos a, de hecho tenía una reunión recién con ingeniería también, donde estamos próximos a ver, evaluando qué es lo que vamos a hacer, o sea, a ver. No va a ser la cinta asfáltica por el mismo lugar, vamos a desviar parte de la ruta para rodear ese cañadón que se hizo y poder tener mejor transitabilidad en esta parte de turismo que viene y en esta situación que hoy estamos viviendo. Pero esos son los trabajos que por ahí se vienen evaluando para hacer. Usted decía en distintos lugares de la provincia, teniendo en cuenta esto que usted decía, un invierno muy marcado, mucha nieve, mucho deshielo, bueno, ¿cómo se está trabajando en el resto de las rutas provinciales? Y me imagino también algún trabajo en conjunto con la gente de Vialidad Nacional. Sí, bueno, nosotros tenemos... Por convenio tenemos las rutas nacionales que las mantenemos nosotros, hay una parte que la mantiene Vialidad Nacional y el resto lo mantenemos nosotros, lo que es en conjunto lo trabajamos con ellos, lo que no nos corresponde y evaluamos, venimos haciendo evaluaciones, lo que son puentes, alcantarillas, lo que son todo lo que son banquinas y todo lo que son guardarray, señalización y demás. Donde está todo el equipo trabajando hoy y haciendo sus mediciones para empezar lo que nosotros llamamos el trabajo de verano. ¿Por qué? Porque en el invierno nos deja todas estas huellas, ¿no? O sea, a ver, todo el deshielo, todo lo que marcó el invierno crudo que tuvimos, nos dejó totalmente devastado las alcantarillas, parte de señalización, parte de guarray y lo que es banquinas, ni hablar. Entonces, bueno, ya empezamos con el perfilado de banquina, la gente de ingeniería ya mandó su equipo para hacer, y si lo han visto por ahí en las páginas, nosotros vamos subiendo mucha información ahí de lo que venimos haciendo en toda la provincia. Ya hicimos las mediciones y de qué manera vamos a trabajar a futuro. Ya, gracias a Dios, en la parte que corresponde a Nación nos autorizaron a empezar con ciertos trabajos, que en realidad se autoriza a partir del 15 de septiembre, pero ya nos autorizaron que podemos empezar, así que ya pudimos poner equipos a hacer perfilado de banquinas y algunas otras cuestiones. Así que bueno, estamos trabajando para poder mejorar la transitabilidad en toda la provincia e incluso tenemos un proyecto, por ahí ha pedido el señor gobernador, que es hacer el marcado de ruta y demás, que lo estamos programando hacia adelante. No va a ser muy rápido porque, bueno, se hicieron la compra de insumos y se está haciendo todo un trabajo para primero lo que va a ser bacheo y dejar todo lo que son banquinas arregladas y de ahí se va a empezar con el tema de marcación de rutas. Momento de repasar el estado del tiempo aquí en nuestra ciudad capital, en Río Gallegos, a esta hora del mediodía. Temperatura de 6 grados 5 décimas, sensación térmica de 5 décimas de grado sobre cero. El cielo se encuentra ligeramente nublado, humedad del 58%, viento del oeste a 55 kilómetros en la hora. Recuerden que ahí rige una alerta amarillo por vientos en toda la zona sur de la provincia de Santa Cruz, que por supuesto incluye a nuestra localidad, a Río Gallego, con ráfagas de viento que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora. Y antes de despedirnos, recordarles que hoy, 22 horas, por la pantalla de Canal 9, se estrena un nuevo capítulo de Vidas con la conducción de Javier Cebeso. El invitado de hoy, Freddy Martínez, exintendente de nuestra ciudad capital. Así que no se lo pierda esta noche, 22 horas, en la pantalla de Canal 9. Momento de despedirnos, quédense en Canal 9. Nosotros nos reencontramos con más información en cualquier momento.